Yo quiero lograr verme como esas figuritas de He-Man de los años 80, cuando tú comprabas cuando eras carajito y con las que yo jugaba, bueno. Y algo que yo considero que es de suma importancia para esto de la salud y el bienestar es dilucidar cómo podemos nosotros mantenernos en la constancia de ejercitarnos. Yo siguiendo mi aplicación en el teléfono de Health, que yo siempre sigo los ejercicios que yo hago y las veces que yo lo hago, ¿no? Me he dado cuenta que estaba más de 300 días haciendo ejercicio, lo cual es algo increíble, fabuloso. Y yo quiero conversar contigo que son cómo yo puedo mantenerme motivado en ese proceso, ¿no? De ejercitarse, de levantar pesas, de estar pendiente de, no del físico, sino de la salud que conlleva tener un buen físico, porque es sumamente importante, porque yo por mucho tiempo dejé eso de lado, yo por mucho tiempo se me hacía muy difícil esa constancia, ese proceso de ir hacia adelante, de mantenerme siempre haciendo el ejercicio. Y pues bueno, hoy te quiero subdividir lo que ha sido mi proceso en tres grandes aspectos, a ver si a ti te funciona, si tú estás en la búsqueda, ¿no? De una mejor salud, de un mejor estado, de un mejor bienestar físico, si se quiere. Entonces, la primera cosa es hacerlo placentero. Por mucho tiempo a mí me ha gustado lo que es el hacer el ejercicio, pero siempre odié, y lo he mencionado en otras oportunidades, el hecho de contar, de tener que ir para el gimnasio, de simplemente estar enfocado en el ejercicio y ya, y de no poder hacer otra cosa. Y si tú no haces el proceso placentero, pues bueno, va a ser muy difícil que tú puedas disfrutar entonces del proceso que te va a llevar a tener una mejor salud y un mejor bienestar y un mejor estado físico. Por eso es importantísimo tener la capacidad de disfrutarlo. Y una de las cosas clave que yo descubrí es que al yo ver un programa en la televisión o un video de YouTube de algo que me guste, o simplemente estar escuchando un podcast a la hora, ¿no? De que yo esté haciendo el ejercicio que esté haciendo, logro lo más importante que es hacer el ejercicio. Estoy disfrutando el proceso. Al hacerlo placentero, logro el objetivo y el objetivo es ejercitarse. Que cuente, que no cuente. Mira, lo hago de una manera distinta. Yo empecé haciendo 10 minutos y ahora estoy por 45 minutos. Y eso es algo que yo nunca hubiese pensado que iba a lograr hacer. Como una segunda cosa, es importante entender lo siguiente. No es un objetivo que tú quieres alcanzar, ¿no? Es desarrollar este proceso en un hábito. Es como decir, tú tienes un objetivo, ¿de qué también tú te cepillas los dientes? Tú simplemente te cepillas los dientes. Nunca va a haber una vaina en tu cabeza que te diga, hoy tienes que cepillarte los dientes a un 200%, ¿qué? ¿Te los vas a deshacer? ¿Te vas a deshacer del esmalte? No, no puedes. Una de las cosas que yo siento, nos equivocamos, es que pensamos en unos objetivos medianoplacistas o cortoplacistas. Yo quiero perder 5 kilos, o yo quiero perder 10 kilos, o yo simplemente quiero hacer 30 flexiones, qué sé yo. Y cuando alcanzamos dicho objetivo, por lo general es algo muy pequeño en lo que es el espacio de tiempo de la vida. Dejamos de hacer la ejercitación que tenemos que hacer, lo dejamos de lado, lo olvidamos por completo. Es hacerlo un hábito. No hay un objetivo de perder X cantidad de peso, no es hacer el hábito de simplemente hacerlo todos los días. Así como tú apartas 5 minutos de tu mañana o 2 minutos de tu mañana o el tiempo que tú tomas para poder cepillar, así como tú vas al baño todas las mañanas, así como tú comes todos los días, así como tú te vistes todos los días, bueno, así tal cual es hacer ejercicio por los días 15, 20, 35, 45 minutos que lo tengas que hacer. Al hacerlo un hábito, como un hábito puede ser cualquier otra cosa de tu vida, como lo es ir al trabajo, lo vas a hacer siempre, no va a haber una excusa, no va a haber, ah, bueno, es que yo lo alcancé, ah, no, es que yo bajé los 5 kilos. No, se vuelve algo que es innato en nosotros y obviamente el efecto, el compound effect de hacerlo todo el tiempo es lo que estamos buscando porque es la salud de nosotros. Y por último, para no hacer este video muy largo, dentro de todo tiene que haber algo que nos impulse, ¿no? Ya te dije bien que no es un objetivo, no es perder 5, 10, 15 kilos, no. Lo que yo quiero lograr es verme bien desnudo. Yo quiero lograr verme como esas figuritas de He-Man de los años 80, como tú comprabas cuando eras carajito. ¡Yo soy He-Man and these heroic action figures, Skeletor and the warriors of evil, and four fighting creatures. Y con las que yo jugaba, bueno, yo quiero verme como He-Man, yo quiero verme un carajo fit, musculoso, que yo me desnude y yo me pueda apreciar y yo, wow.
se queda ojo, le echa bola. Es una tontería, es algo jocoso, pero no es esa paja de no. Yo quiero mejorar mis macros, yo quiero mejorar mi capacidad cardiovascular. No, déjate paja. Hazlo lo más sincero y honesto posible. Si te quieres ver bien desnudo, o tengas a la hora de tener sexo, o lo que sea, pues so be it. Es lo que es, ser real. Y sé honesto contigo mismo. Si eso es lo que andas buscando, pues ve por ello y ya está. Lo vamos a dejar hasta aquí. Dime tú abajo en los comentarios qué otros aspectos consideras tú que te pudiesen ayudar a poderte mantener motivado en este proceso, a lo mejor de comer mejor, o de hacer ejercicio, o de conseguir un nuevo hábito que sea muy bueno para ti, que no lo hayas tomado porque a lo mejor estés dubitativo de cómo hago, cómo empiezo. Pues bueno, estas son las tres cosas que yo he hecho y que sigo haciendo que me permiten ejercitarme todos los días. Así que bueno, sin más, los dejo hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar allí. Yo soy el Coco Mike. Semana tras semana yo subo videos a través de mi canal de YouTube, así que bueno, te invito a suscribirte si no lo has hecho. Si estás acá desde hace tiempo, pues muchas gracias por estar allí. Te mando un abrazo grandísimo, gracias por tu sintonía. Sin más, yo me voy a esta hora de la tarde que se está yendo el sol y comienza a hacer frío. Un abrazo muy grande y como siempre, ¡sayonara!